Este programa es presentado por Bios Vision, lo mejor en tecnología digital para usted. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Continuamos, bueno, en comerciales comiéndonos esas recetas tan divinas de mi querido Ariel Villa, y ahora recibimos también otra maracucha que está con nosotros y que viene con sorpresitas, Katy Ferrer. Bueno, ella ya ustedes la conocen, y para los que no la conocen, bueno, con esta belleza la van a querer conocer. Tan bella. Aprovecho para saludar a mi DJ, Jay Estrana. A ver, ¿qué musiquita le, con qué musiquita vamos a recibir a Katy? Hoy es viernes. Por favor. Y el cuerpo lo sabe, del DJ, de Katy y el mío. Y estamos listos con la rumba. Tú sabes que yo siempre comienzo así mi Instagram, arroba sí. Katy Ferrer. Siempre comienzo con un video súper emocionante de alguien bailando. Qué rico. Es viernes y cuerpo lo sabe. Así es. Bueno, y además lo que eso, los, el cuerpo sabe que es viernes, pero lo que la gente no sabe es que tú comienzas con nosotros. Sí, qué sí. Bueno. Súper emocionada de la oportunidad de que me abran las puertas de Ubaldo Muñoz para abajo, todo el equipo y sobre todo la familia del venezolano. Sí. Me den esta oportunidad de compartir con ustedes este segmento llamado Fuentes de Juventud en el noticiero, en todas las emisiones, para que nadie se lo pierda. O es en la noche en el Estelar a las 10, o el Matutino a las 7 de la mañana, o en el Meridiano. Chance van a poder para compartir conmigo, y vamos a crear un grupo de apoyo para que juntas aprendamos. Porque no será nuestro caso, Laura, pero es a partir de los 30, me cuentan. Mamá, que a partir de los 30, no me estés mirando ni siquiera de reojo. Que a partir de los 30 uno comienza con curiosidades acerca de cómo hago para evitarme una arruga, una cana, el metabolismo lento, y empiezas a hurgar y empiezas a cometer errores en el camino y en el proceso. Entonces, para evitar eso, yo me puse a investigar, obviamente, evitando cuando yo llegué a los 30 de ponerme en esa. Empecé a investigar, y cuando me di cuenta de este mundo tan maravilloso que me encanta, quise mostrarlo y quise compartirlo a los seguidores, pero de una manera muy entretenida. Yo vengo de un mundo del entretenimiento. También, sí, ¿verdad, Katy? Sí, yo vengo de un mundo del entretenimiento. He manejado por 10 años el mundo del espectáculo. Entonces, ¿sabes qué? Yo quise seguir en el entretenimiento, pero con una matriz distinta. Y entonces, ahora, de una manera muy fresca, divertida, dinámica, hasta con un toque de humor, voy a presentar lo que usted no debe hacer. Mira, y lo que debe hacer para rejuvenecer. Qué bueno. Fíjate que precisamente eso fue lo que me llamó la atención, que siempre te hemos visto, los que te conocemos de hace años, vinculada con el entretenimiento, con la farándula, con el show business, y ahora pues dar como que dar consejos de salud, de belleza, me parece genial, porque lo vi y lo haces súper bien, como todo lo que tú haces. Sí, respetando. Pero tú, o sea, los aplicas también para ti, o sea, te han funcionado, porque es que te ves súper joven. Gracias, gracias. Claro, no hemos llegado a los 30, ¿no? Pero... pero no, pero sí, la idea es evidentemente no hablarles como una doctora ni especialista. Yo no lo soy. Yo voy a buscar a los especialistas, a los que saben del tema. Yo voy a buscar e investigar. Yo me voy a dar el proceso fastidioso. El tener que estudiar, el tener que investigar. Y ustedes se quedan allí tranquilitos esperando que yo les pase todos los datos. Y la idea es eso. La idea es conocer los alimentos, suplementos, tratamientos, cuidados, look, maquillaje y estilo de vida que nos haga rejuvenecer. Así que eso, esa va a ser mi búsqueda, y yo la voy a transmitir. ¿Qué es lo que más has aprendido en esta búsqueda realmente, en este estudio que estás haciendo? Es interesantísimo toda la amplia gama de temas y de conocimiento, y todo está a la bandeja, ¿no? Todo está a la mano. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha encantado entender es que si antes hablábamos de retardar el envejecimiento, de posponerlo, de suspenderlo, de frenarlo, ahora podemos hablar de revertirlo. O sea, ya la medicina anti-envejecimiento está tan adelantada. He conseguido investigaciones de doctores premios Nobel por sus descubrimientos con la medicina anti-envejecimiento, que ya ahora el proceso sí se puede revertir. Sí existen las fórmulas, hasta los suplementos, los nutracéuticos que hacen capaz que una arruga se disimule, que echemos para atrás los años. Ojo, y también importante, no solamente quiero hablar de arrugas para no entender que solamente voy a hablar de apariencia física y estética. No, voy a hablar también de adentro, de cómo mantener este cuerpo adentro, vital y joven. Bueno, y además que si usted quiere tener más información de esto, bueno, haz la invitación. ¿A partir de cuándo, Katy? Este lunes 29 de febrero arrancamos, si Dios quiere, esta emisión estelar a las 10 de la noche en el noticiero, luego el martes a las 7 de la mañana,
mañana, los miércoles a las 12 del mediodía, jueves a las 10 de la noche y viernes a las 7 de la mañana. Fuente de juventud. Sí. Qué bueno. Bueno, bienvenida a la familia. Gracias. Un aplauso gracias para Katia. Bueno, amigos, y porque sabemos que el fin de semana quieres verte fabulosa sin dejar de disfrutar y, por supuesto, ya preparándote para escuchar, interiorizar y practicar los consejos que te va a dar Katy, nosotros ahorita te traemos estos 5 alimentos deliciosos que te harán perder peso. 5 alimentos deliciosos que te harán perder peso. Pollo al horno. Es jugoso, rico en hierro y bajo en grasa. Aparte, es una gran fuente de proteína con muy pocas calorías. Endivia. Esta adictiva verdura es excelente para bajar de peso, ya que no contiene calorías y es perfecta para merendar sin sentir culpa. Te ayudará a estar satisfecha. Uvas rojas. Son dulces y contienen un compuesto que ayuda a impedir que las células grasas se formen. Lo ideal es comerte una taza. Vainitas, habichuelas o judías. Esta pequeña verdura ayuda a que tu cuerpo queme grasa un 30% más. Cebada. Este cereal es muy nutritivo y te ayuda a desinflamar tu estómago, lo que hará que te sientas más ligera durante todo el día. Bueno, mira, estoy aquí poniendo unas cositas porque le estaba preguntando casualmente a mi próximo invitado, que es Daniel Ocete, que vamos a brindarle un fuerte aplauso porque él es músico, además es venezolano, y estaba yo, imagínate tú, entrando en la entrevista y ya peleando con él, diciéndole que ya lo va a leer aquí, que la gente que nació en el año 92 ya tienen 23 años. ¿Ustedes pueden creer eso? Bueno, bienvenido. Gracias, Laura. Gracias. Quiero que me hables de tu música. Háblame de esa pasión por la música y además de cómo te nace, no solamente viviendo en Venezuela, sino también viviendo en África. Bueno, nada, básicamente creo que es algo con que nací. Mi papá también es músico. Y nada, empecé desde que me compré mi primer teclado y supe cómo hacer música a través de una computadora. Ahí estaba haciéndolo. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, claro, con África, claro, en el sentido de que todos los sonidos étnicos, todas las cosas, esas combinaciones me encantan, me encanta la fusión. Ajá. Y más con los sonidos latinos que hay ahorita. Entonces, es que quizás, o sea, te tiene que gustar la fusión porque quizás en tu forma de ser, en tus gustos, hay también una fusión. Una multifaceta, claro, cultural. Claro, claro, qué bueno. ¿Cómo describirías tu música, que además es la que estamos escuchando de fondo? ¿Cómo describiría mi música? Tu música. Es diferente, ajá, así la describo. Es diferente, es una fusión. Estoy tratando de adaptar varios sonidos que no son latinos, adaptarlos a los latinos. Ok. Y bueno, básicamente eso. Qué bueno. Uh-huh. Cuéntame de música, de discos, de presentaciones, de giras. Estás aquí, gira de medios. Cuéntamelo todo. Bueno, en octubre del 2015, uh-huh, acabo de sacar mi más reciente EP, se llama Uye. Tiene 7 canciones. ¿Se llama cómo, perdón? Uye, tal cual. Tiene 7 canciones, todas son compuestas, producidas por mí. Ok. Hace como 2 semanas acabo de sacar un tema que se llama Me Rehuso. ¿A qué te rehusas? A mí me echa el chisme completo, ¿a qué te rehusas? No, es un tema dedicado a todas esas parejas que están apartados ahorita en la situación que estamos pasando. Sí. Y bueno, va dedicado a todas ellas. Qué bueno. Bueno, esa combinación del hip hop, también del R&B, vamos a decirlo de esa manera, porque bueno, yo con mis conocimientos musicales, el DJ lo sabe. Pero qué rico además que puedas integrar esos sonidos, como tú bien dices, que no son latinos, integrarlos a un ritmo latino y que además suene bien y que además sea aceptado por el público. Y a eso voy. El público que ha escuchado tu música, comenzando en un inicio por los amigos, porque ese es el primer público que uno tiene, los amigos y la familia. ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo reciben tu música? No, claro, siempre. Primero fue mi familia apoyándome, claro, tenía a mi papá, como ha sido músico, siempre me ha apoyado en todo esto. Y mis amigos siempre me han apoyado, siempre me han dicho, oye, Daniel, lo estás haciendo muy bien. Conseguí hace 2 años una entrevista en La Mega, fue mi primera entrevista en la radio y ahora en La Mega a nivel nacional. Así que, bueno, siempre me han apoyado todos mis familiares y mis amigos. Te felicito. Próximos pasos, Daniel. Así es. Próximos pasos, ahorita estoy viendo si en 3 meses saco un nuevo EP con otras 7 canciones compuestas por mí. Uh-huh. Voy a mezclar ya el idioma inglés con el español. Quiero ver qué tal me va con eso. Uh-huh. Y bueno, eso. ¿Quién influencia tu música? Bruno Mars y Coldplay.
Definitivamente Coldplay. Bueno, grandes artistas también. Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho. Amigos, al regreso, todo lo que es Trendy Topic en el mundo del espectáculo con nuestro querido, ya ustedes saben, Adrián J. Matos y su hashtag chique se está preparando, poniéndose guapísimo. Así que bueno, ya al regreso de esta pausa comercial, mi querido Adrián Matos va a estar con nosotros. Ya regresamos, no se vaya. Este programa es presentado por Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill.